Mi nombre es Tupe, todos me conocen como Tupe, nací en Villa Lugano, voy a morir en Villa Lugano, que es un barrio de la capital federal de Buenos Aires, y bostero, hincha de Boca, no sé, bostero nacés, no te hacés, no sé, como es algo, es único ir a la Bombonera, no es como, no sé, como ir a la cancha de Boca es como despejar la mente, ¿entendés? Olvidarte de todos los problemas que podés llegar a tener en tu vida, de, no sé, que tu novia te metió los cuernos, que tenés problemas en el laburo, ¿entendés? Cualquier cosa que te pase en la vida, vos vas a la Bombonera y, no sé, te olvidás de todo, ¿entendés? Vas a alentar por tu equipo, y te fluye la sangre, te hierve, porque esa cancha te lleva a mucho, te lleva a más, a gritar, hasta que las cuerdas vocales no te dan más. Hasta dolores de cabeza te he tenido, ¿no? El patrón Bermúdez para mí como defensor fue lo máximo que tuvimos en Boca, de lo que yo viví en Boca, de lo que he ido a la tribuna, alentar por el equipo y verlo, lo que él hizo por Boca y a dónde nos llevó a Boca, es increíble. El tipo las garras, perdón lo que voy a decir, los huevos... Los huevos que tenía ese tipo, la sangre en las venas que le corría por jugar en Boca era increíble. Y la hinchada de Boca, no sé, patrón, si ves esto, loco, sos un fenómeno. River en la B. River en la B. Me voy a poner hasta acá para decir River en la B. Eso les pasa, no sé, por no ser gallina, toda su vida fueron gallina, amargo, ¿entendés? No sé, me salta de fanatismo, no puedo ser objetivo. Siendo fanático de Boca, no puedo ser objetivo y decirte, por el mal fútbol que tuvieron, porque el 5 no jugó bien, no. Yo lo que te voy a decir es porque son gallina. Ellos nacieron gallina, son muy amargos, hasta su gente es amarga, hasta sus jugadores dijeron. Te doy un ejemplo para que Colombia sepa. Ahumada mismo lo dijo, ¿entendés? Que cuando una vez en un partido de Copa Libertadores a Lorenzo le empata o le mete 2-2, dijeron, un silencio atroz, nadie nos alentó. Ellos, el mismo jugador de River lo admitió que la hinchada de ellos no los alienta. Y él mismo dice que en cancha de Boca, una vez River, iba ganando 3-1, 3-0, algo así. Dice, cuando le metimos el tercer gol a Boca, se nos venía abajo la Bombonera. Lo que era la hinchada de Boca seguía alentando, perdiendo. Dice, se nos venía abajo la Bombonera. Entonces, no hay nada más que decir, loco. Esto es una base, tenés que tener un equipo y una hinchada. Es así. Si no tenés una hinchada que te aguante las buenas y las malas, olvídate, te vas a la B.